Hola taberneros y taberneras, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez empezamos. Querríamos untarnos de este debuff, porque este debuff pues obviamente nos hace daño y se stackea, como dije. Lo que pasa es que la diferencia es que en mítico no vemos las bolitas de sonido de Alachilla
ocasionadas por el chirrido resonante o el sonar resonante, ya sea en fase 1 o fase 2. Y al untarnos de este debuff de esa luz, podremos verla. Si no tienes ningún stack de esta luz, no vas a poder ver las bolitas de sonido. En otras palabras, esto es mecánica de healers, ya que es cierto que vamos a recibir daño a propósito, pero es para poder ver las ondas de sonido y no caer en mecánicas mucho más peligrosas. Es la única diferencia que vemos en mítico. Ahora, otra cosita para resaltar, usualmente no pasa, pero se dice. El farol se puede dañar, y si el farol se daña, va a causar horrores voraces. Esto es básicamente un wipe porque explotará, hará mucho daño y saldrán unos ads que comenzarán a perseguir a los jugadores y matarlos. Literalmente, si el farol llega a explotar, es un wipe. Pero ¿cómo explota el farol? El farol solo explota si llega a caer a la chilla encima de él. ¿Y cómo cae la chilla encima de él? Pues por nuestra culpa. A la chilla cae con dos mecánicas. Una es la ecolocalización, que es cuando marca a tres jugadores que inevitablemente les va a caer encima. Y esos jugadores simplemente tienen que apartarse y poner los charcos a un lado. Si uno de esos jugadores llega por casualidad a hacerse al lado del faro y a la chilla cae con ecolocalización, explotará el faro. Y la otra, que es más probable, es que llegues a caer en una onda de sonido y caigas justo también al lado del faro. Esto ocasionará que vuelva y caiga la chilla y explote el faro. Así que, por favor, tengan cuidado con el faro a la hora de esquivar sobre todo las ondas de sonido y obviamente los de ecolocalización. Simplemente, como siempre en heroico y normal, pongan los charcos a los extremos de la sala. Con esto ya habremos visto todas las mecánicas de mítico nuevas, ahorita sí vamos a ver cómo es la estrategia. Pues bueno chicos, comenzamos en la mitad y nos vamos a stackear todos al lado de la chilla diferente a heroico, mientras los tanques lo tanquean al lado del pilar de la izquierda. ¿Por qué hacemos esto? Van a pasar las mecánicas habituales que ya conocen de heroico, si no lo saben vayan y vean el video de heroico y normal. Y cuando por fin venga el chirrido resonante, a la chilla va a apuntar obviamente a la posición de la raid donde estamos todos estaqueados. Como todas las ondas de sonido van a salir hacia ese lado, nos movemos al lado izquierdo donde está el pilar, mejor dicho, al lado contrario. De esa forma, es cierto que no estamos viendo las ondas de sonido y no estamos usando el farol, pero simplemente por lógica, las ondas de sonido no nos van a pegar porque están yendo hacia el otro lado. Luego, en este lado, vamos a pegarle a la chilla hasta que venga el chillido ensordecedor. Hacemos los con el pilar y volvemos de nuevo a la posición. Y así sucesivamente, comenzaremos a volver a hacerle daño, hacer las mecánicas usuales y después de un tiempo a la chilla volverá a usar el chirrido resonante y volveremos a hacer la misma estrategia. Aquí los warlocks yo les recomiendo dejar un portal personal al lado del pilar para que no se tengan que mover, sino que se teletransporten y así ahorran DPS. Hacemos los de nuevo y aquí a la chilla ya estaría entrando a fase 2. Fase 2 si no tiene ningún cambio, es la misma fase de normal y heroico, pero aquí sí vamos a usar el farol y nos untaremos de algunos stacks para poder ver los círculos de sonido, ya que aquí sí no hay estrategia que valga. Hacemos los con el pilar mientras esquivamos los círculos, exactamente lo mismo que en heroico normal. Cuidado de hacer explotar el farol, por cierto. Y nada, hasta que acabe fase 2. Cuando ya acabe, volveremos a fase 1, volveremos a...